Ser segundo en la general, que viene de eliminar a Blanco y Negro del Gorta, encabezado ni más ni menos que tiene el Arco Velázquez. En el fondo van a estar Rico, Alberto y... Vamos a ver rápidamente cómo se ve para el Atlético Paz. Comenzó el partido, movió Fusilini para firmar, le va a pegar Emiliano Aramburu, la pelota va a llegar al área. Sale el arquero, con alguna duda le quedó Mario Rosas, y al Ramiro Alonso le tira el... A los Cibi, ¿no? Una curiosidad, los Cibi ayer le ganó a River. ¿Te querías tocar ese dato? No, simplemente me... Central. Gran victoria de Central. Centro para la posición de García Velázquez, con alguna duda. Le va a quedar la pelota a Calomino, tiró. ¡Increíble! Arriba en Sergio Montiel, Montiel para Giuliani, Giuliani para Montiel. Montiel tiene para, afuera del Viro, pero se queda con el pase Sergio. Y viene la pelota para Gambetita Díaz, que atención porque este es peligrosísimo. Va ante la marca de Manuel Lucio, se viene Gambetita, lo dejó atrás. Va Gambetita Díaz, lo tiene por afuera Rodrigo Vicente, va para él. Vicente tiene el primero, tiró. Largo, a correr por allá Vicente, va a tirar, Lucio le ganó, a Mauro ahora es una carrera, pero no va a poder con Emanuel, no hay falta, si sí, viene Vicente, va a pisar el área, va a meter centro, solo Alonso, solo Gambetita, viene para Alonso, cabeció, y finalmente Martínez, y si se hace que Rovira va a tener complicaciones, firmar, acaba Gambetita, a Nacho Alonso, le va a pegar Rovira al arco, y por allí firma tiene más para perder que para ganar. Aquí, disculpa, Pablo, de los laterales que tiene firmante, más salida tiene justamente. El cabezazo, increíble, qué tapada. Esos ataques en el sector izquierdo. Sí, ahí está Fernández. A Emanuel Lucha que le gana a Ramiro Alonso, que no ha tenido todavía alguna situación clara como para marcar más allá de aquel centro. El cual llegó pelota para Montiel, gran pase. Finalmente Velázquez. Le va a buscar Rovira, va a buscar el segundo palo. Allá lo veo a Nacho Alonso que la mete para Ramiro. Primero va a salir Mauro ante la marca de Ferreira, mete centro para el cabezón. ¡Qué cabeceo por arriba del travesaño! Que está amonestado Sergio. A Ferreira, solo va del Viro que también está amonestado. Que gana Semana Lucha, como en todo. Por el momento. Le va a pegar Emiliano, viene el centro, llovido. Va solo Giuliani, ganó Velázquez con los puños, que solo viene claro, los hombres de final. Lo ha manejado mejor Argentina. Más allá de que ahora no ha perdido, no ha mostrado solidez en el fondo. Bueno, y acá se viene Gambetita Díaz, tiró Rivero con el... Y termina en esto, en un pelotazo para Emiliano Aramburu, que va de la marca de Ripa, gana Emiliano con el cabezazo. Le vuelve finalmente Juan Lertola, pero le queda Calomino. Calomino puede abrir para Pucineri, viene para él. Viene Pucineri, va de la marca de Nabone, ganó Pucineri, metió la pelota para el cabezón. Le controló, pero perdió con la marca de Alonso, muy bien. Le va a quedar a Calomino, tiró al arco. Pegó en el palo, le quedó Emiliano Aramburu, va de la marca de Ripa, va Emiliano Aramburu. Sí, Emiliano, tiró centro, hay un rebote. Gana Escalomino, no lo vi. ¿Qué pasó? ¡Giuliani! Afuera, remate de busca del empate, le va a pegar Giuliani, centro bombeado. Para Alonso, le va a quedar la pelota a Mauro Ábalos, huya y le vuelve finalmente el rebote, vuelve. Garce ahora con Nacho Alonso que gana finalmente. Juega para Nabone, pierde el cabezón. ¿Quién termina sacando el rédito de todo esto? El propio Nacho Alonso que va por izquierda. Va a meter pelota para Rodrigo Vicente, está habilitado, tiró Vicente. ¡Afuera! ¡Afuera! En 47 minutos 30 el árbitro. Vamos a ver. Comienza el segundo tiempo con Gambetita Díaz jugando para adelante con Rodrigo Vicente. Va Giuliani y la mete para Montiel. Cabezazo de Rosas. La pelota se va a punto. Le va a pegar el Leo Giuliani. Va a llover en el centro del área. La pelota viene para Sergio Montiel. Pierde con Ribot. Le quedó a Pucineri. Pucineri para Rosas. Y Velázquez con Díaz. Pelota larga para Gambetita Díaz. Va ante la marca de
Miro Martinich. Allá va Gambetita, se acomoda firmante en defensa, pero Gambetita rompe cualquier esquema. Tiro de zurda Gambetita, pegó en el palo. Pegó en el palo. Gambetita Díaz para la llegada de Nacho Alonso. Metió para Ramiro, ganó Rivero con los Ripa, gana bien Emiliano, puede jugar con el cabezón, pero elige la personal, va Emiliano muy bien, lo camiseteó Emiliano Aramburu, va el Leo Giuliani, tiro largo, fácil, fácil. Ah, qué autopase le salió a Ribón. Martonista, un atleta bárbaro, Ribón llegó al fondo, va a meter el centro de su carita, está Alonso, metió el centro, Rivero ganó. Y va a ejecutar el tiro libre de Basto y Cabezón García por arriba, que solo. Bueno, le da resultado, no. Rivero va ante la marca de la gaviota, se cayó Rivero, increíble. La pelea con Alonso, increíble lo de Rivero que sale gambeteando, la perdió Alonso. Por el descuento Rosas y la encontró debutando en las semifinales de la Liga Deportiva de Sur. Gana Gambetita y se arranca el número 10 del Atlético. Solo por el medio está Alonso. Le pegó al arco Gambetita. De más juego que dinámica. La pelota para el Beto de Basto. Ganó bien el Beto, va a meter el centro por bajo para el cabezón. Pegó en el palo. Centro, ya lo veo a los Alonso en el área, ganó Nacho. ¿Por qué? El Miro Martinich, pero igualmente le va a quedar a Ribot y allá va Gambetita Díaz a jugársela. Pante Mario Rosas, tiro de zurda, pegó en el travesaño. Tiro de esquina para firmar, le va a pegar el Beto de Basto, viene centro. No pudo el arquerito. Y otra vez nadie. ¿Entendido que siga? Firmar con el orgullo. Herido, va a Montiel. Durísimo. ¿Está molestado? No lo va a pichar el arquero, da la sensación. ¡Regache! ¡Vela! Fíjate que ha habido muy buenos rendimientos en el Atlético. Gambetita Díaz, aguante Rivero, a Gambetita. Se va para afuera, tiró a Gambetita, se cayó, no pudo ser. Gambetita Díaz aprovechó, los pocos errores que hubo en la línea de final los aprovechó y lo hizo gracia. Los errores que hubo en el fondo de pase, no lo pudo. Montiel en el centro. De cara a la vuelta, una cancha en la que Firmat ha ganado este año 1-0 con gol de Emiliano Aramburu, va a tener que buscar dos goles. Bueno, hay falta de Emiliano Martinich. Ribot, no es Ribot, el centro de Ribot Hernández, gol. Mariano Hernández entonces.